el baloncesto vive del talento. Ha crecido en torno a esa virtud casi intangible. Prácticamente indetectable, este juego lo necesita. Encestar una pelota en una canasta puede transformarse en un arte que revolucione el mundo entero. Michael Jordan, un chico nacido en Brooklyn, criado en Carolina del Norte y que removió los cimientos de este deporte en Chicago. Talento al máximo. El juego nunca sería el mismo. El 23 más famoso de la historia cambió la manera que teníamos de entender el baloncesto, tanto dentro como fuera de la cancha. Evidentemente, no es necesario repasar sus logros deportivos. Michael Jordan no necesita presentación. Su imagen volando en busca del aro se ha convertido en un icono y en una marca que significa todo lo que fue él para el baloncesto. Talento. Jordan Brand no es solo ropa y zapatillas. También es el futuro del juego. Y es que Jordan y su equipo llevan más de una década siendo descubridores del futuro, buscando a los mejores jugadores jóvenes de todo el planeta. El Jordan Brand Classic es uno de los eventos más prestigiosos del mundo. Reúne a la élite de este juego. Con 16 años, el talento ya es desbordante y se detecta. Jordan promueve este campamento para descubrir y afinar estos diamantes en bruto. Gente como Chris Paul, Russell Westbrook, Kevin Durant, Carmelo Anthony o Amar'e Stoudemire han participado en el Jordan Brand Classic. Talento que ahora domina la mejor liga de baloncesto del mundo. El 23 se fijó en ellos, les invitó a su torneo y les aconsejó. Ahora nos hacen disfrutar cada noche. Eso es el Jordan Brand Classic, asegurar el futuro del juego. Pero ahora. Desde hace 7 años, este evento cuenta con una fase europea tan importante como la americana. 40 jugadores traídos de todos los puntos del viejo continente para terminar seleccionando a 10. Estos representarán a Europa en el Jordan Brand Classic Mundial que tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn el próximo mes de abril. El proceso de selección para encontrar a estos chicos es complicado, pero no solo se buscan a 10 privilegiados, también hay otros objetivos. Nos lo cuenta Marin Sedlacek, uno de los cerebros del campamento. We were thinking to make something different, comparing with the camps which you have all around the world. And according to the present situations of the level of the kids of that age in Europe, so I can say Jordan Brand Camp is more a skills academy with the main goal to improve the level and the knowledge of the players, how to become better and how to stay better on a certain level. But you know, when we are talking about the skills, usually skills are ball handling skills. That means that the players needs to know to do everything with the ball. Then you have normally conditioning skills. It's not like conditioning skills talking about weightlifting room. It's more specific according to the game situations that they can control their body, balance, and that they can have a feel for the space and timing. And then we talk about shooting, when one of the most important elements, because if you could not shoot, you could not play. So those three things in coordination with the hard work, with the level and the knowledge how MJ passed his way, it's the main idea of this academy. I think I saw around 300 games on different levels, and you know, I'm not by myself. I am collecting information from the coaches mostly. That's the knowledge and the feeling which you get when you see somebody from some kind of moves of the attitude, not only like judging him according to the skills, how quick he is with the ball, how good shooter he is, watching also how he reacts on the bench, how is he with his teammates, how he reacts to coach, and how hard he is a worker. That's the point of this camp also. We are measuring them for about 3 days. We are challenging them for about 3 days. It's not only 5-on-5 games. It's how they react to different situations. And normally, potential is one thing. To be a player or to be a big star, it's a completely different thing. Entrenadores de máximo nivel son los encargados de juzgar las capacidades de los elegidos. Durante 3 jornadas, esos jóvenes, futuras estrellas, serán medidos mediante los 3 conceptos que Jordan llevó a rajatabla durante su carrera: técnica, físico y mentalidad. La ciudad condal y las instalaciones del Fútbol Club Barcelona serían el escenario de este Jordan Brand Classic 2013. 1, 2 y 3 de marzo, la ciudad deportiva y el Palau. 72 horas para cambiar la vida de 40 chicos amantes del baloncesto. 10 de ellos, los más talentosos, serán los elegidos. Vivir entre la élite. Baloncesto, habilidades, físico,
El Jordan Brand Classic es una oportunidad para estos chicos de 15 y 16 años. Una experiencia vital que les puede ayudar a alcanzar el éxito. Aunque este evento parezcan unas vacaciones, no lo son. A la cima no se llega de manera sencilla. I want you to get your mind ready, right? I want you to get your mind ready to work out, not just your body. If your mind gives up, your body's definitely going to give up. Pain, no pain, right? Three steps right here. One partner's on the sideline. One partner's right here. Okay, we're gonna go five times. Down and back is one. Go when you're ready. Go, 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 take them down. Everybody take a moment. All right, take a deep breath. And let's get your mind ready here. Well, Jordan Brand Classic is based on the competition level, the talent level, and the desire for these players to be better, become better. So how we pick is three factors, maybe four, but mostly it's the talent for the game. Jordan Brand Classic is it's a way for the brands to identify talent in the sport. Great experience. It typifies what Jordan, Michael Jordan himself was, the greatest. So his event, this experience for the kids is world, it's a life changer for them. Los jugadores comienzan su vida en este Jordan Brand Classic entendiendo dónde están. Van a ser examinados con lupa en todo momento, tanto en las pruebas físicas como en las de habilidades. Pero aquí también hay baloncesto, donde el talento termina de aflorar y destacar. Les brilla la mirada. Es un momento importante para ellos, para comprender mejor el juego y lo que se necesita en cada momento. La tarde ha sido intensa, pero al día siguiente les esperan muchas más emociones. Uno de los factores diferenciales en la carrera de Michael Jordan fue su mentalidad. Sin ella no hay nada, ni capacidad para asumir y pulir los defectos, ni tener la valentía para afrontar retos inalcanzables, ni siquiera meter la pelota a la canasta. Todo parte de la mente del jugador. Alcanzar el objetivo depende de su cabeza. Ahí también se busca el talento. La segunda jornada midió a los jugadores en los aspectos físicos y técnicos, pero se les aconsejó en el plano mental. El sábado por la mañana se utilizó para enseñar a los chicos esos intangibles en esta aventura. Asimilar los preceptos del 23 es sencillo. Lo complicado es llevarlos a la práctica. La charla y el vídeo de la mañana sirvió para por la tarde. De nuevo, partidos y series físicas. The player is ready to shoot. Okay, yeah, block yeah. And ready. Ready to shoot. By receive is a good shot. Okay. Go, go, go. One, two, three, go. Yes. Por la noche otra historia, visita al Camp Nou para conocer uno de los estadios de fútbol más impresionantes del mundo. Este coliseo blaugrana vacío intimida y los chicos del Jordan Brand Classic disfrutaron de la experiencia. Un momento inolvidable para ellos, como todo el fin de semana. Tras las fotos de rigor, cena en el propio estadio y luego a descansar. El día grande estaba a punto de llegar.
Tras una mañana soltando los músculos y jugando algunos 3 contra 3, el Palau Blaugrana esperaba. Allí, el último entrenamiento y la última oportunidad para optar a una de esas plazas especiales. Este domingo tendría lugar un All-Star con los 20 mejores del fin de semana y de ahí se iban a seleccionar a los 10 talentosos que estarán en Brooklyn el próximo mes de abril. Allí se disputará, como ya hemos dicho antes, el Jordan Brand Classic Mundial con los mejores talentos jóvenes del planeta. Sesión con partidos en un escenario tan tremendo como el Palau, pero el momento clave se acercaba, los 20 mejores eran elegidos. Jugarían el último partido de la semana para ganarse el billete para el Barclays Center. Masalin, Nikolic, Peno, Steele, estos son algunos de los apellidos que ahora mismo son desconocidos para el gran público. Eso sí, les aseguramos que en unos años serán los que sacudan el mundo de la canasta. 10 elegidos y un español como Sergio García entre ellos. Han sido unos 3 días muy duros. Muy bonitos, una experiencia también inolvidable. Fotos para llenar un álbum maravilloso, una experiencia inolvidable. El Jordan Brand Classic vive el futuro ahora.